tiempos inéditos los que estamos viviendo, y yo creo que lo más, digamos, lo más importante a resaltar desde mi punto de vista para todo nuestro querido público es que los populismos, los esquemas de populismo en el mundo, con este ejemplo de lo que está terminando con el populismo propuesto por Donald Trump en estos 4 años de gobierno, es que terminan mal. Terminan mal porque las mentiras reincidentes llevan a 2 procesos. Uno, ingobernabilidad por un deslave, una difuminación de las instituciones. Se van haciendo pequeñas en lo que la figura presidencial crece. Porque un gobierno, cuando deja de ser operativo, es cuando se empieza a concentrar todo el poder en una sola persona y el resto de las instituciones empiezan a desvanecerse. Hemos visto cómo, desde la óptica del presidente Trump y su forma trastocada de ver el poder, él sintió que estaba haciendo su programa de You Are Fired, ¿no? Y llevó un reality show a la mismísima institución presidencial, que es una de las instituciones garante de la democracia de los Estados Unidos. Corrió secretarios de la defensa, corrió a todos sus asesores principales, corrió a sus voceros, se peleó con todos, dentro y fuera. Dentro, en los Estados Unidos, dentro de las estructuras mismas del poder, y fuera de los Estados Unidos, confrontando a Estados Unidos de una manera por demás gratuita con países completos, en aras de hacer sentir que él, en su megalomanía, era el que tenía la razón y todos a su alrededor eran lo contrario a la razón. Esto implicó que el presidente Donald Trump se fuera constantemente hundiendo en sus propios posicionamientos políticos hasta un punto en que hoy está terminando su gobierno de una manera vergonzosa. Porque hoy se abre la posibilidad de que el presidente Trump sea el primero en la historia de los Estados Unidos en ser llevado a un juicio político en 2 ocasiones, en 4 años. En 4 años, en 2 ocasiones. La primera pasó, pues, y la brincó, pues justamente porque contaba con el apoyo republicano en el Senado, que hizo imposible que el impeachment procediera cuando él presiona al presidente de un país, de Ucrania, para investigar al hijo del aspirante presidencial que contendería contra él en la por la presidencia de los Estados Unidos, por Hunter Biden, Joe Biden, y esta presión al presidente de Ucrania. Bueno, el hecho es que no trascendió, pero utilizó el poder de manera metaconstitucional, intimidando a un jefe de gobierno de un país diferente al de los Estados Unidos, por un lado. Que hubiera sido lo mismo en términos de delito por sacar adelante condiciones de un poder que no le corresponde a un presidente en funciones en la Casa Blanca. Y después, en esta segunda, por instigar a la violencia, en la toma violenta del Capitolio, atentando en contra del alma, del corazón, de la esencia de la democracia de los Estados Unidos. En un evento que ha sido descalificado por propios y extraños. Este solo hecho del pasado miércoles trajo como resultado el que mucha de su gente le renunciara. Mucha de su gente, de su gabinete, de sus colaboradores cercanos, de gente que era la esencia misma del republicanismo, de un partido político que hoy palidece por haber apoyado a un hombre que ha atentado en contra de la vida, de la armonía y de la democracia en los Estados Unidos. Pero todo esto nos deja, creo, una lección que es, yo creo que digna de resaltarse. Los populismos van por encima, y es pregunta, ¿de las instituciones? ¿O las instituciones tendrían la fortaleza para ir por encima de cualquier tipo de populismo? El populismo venció en Italia y Mussolini, bueno, metió a Italia a la Segunda Guerra Mundial. El populismo venció en Alemania y el populismo de Hitler hizo las mayores atrocidades cometidas en el siglo XX. El populismo en los Estados Unidos hizo mucho daño
pero al final las instituciones aguantaron con fortaleza un momento en el que pudieron haber sucumbido ante un populista como Donald Trump. Imaginemos un escenario en donde se hubiera hecho real el que, bajo un argumento que no tenía sustento, el presidente hubiera sostenido que las elecciones habían sido un fraude y entonces llevar al caos político, al resultado como tal de la consulta que por antonomasia es la esencia de una democracia, que es un proceso electoral. Si las instituciones no le hubieran dicho no al presidente, como es el caso del secretario de Estado de Georgia, que ante la intimidación del presidente, corrige tus resultados, date cuenta que pasarás a la historia si haces lo que te estoy diciendo en este momento. No, Mr. President, no lo voy a hacer. Esa fortaleza institucional debe ir por encima de cualquier populismo en un momento de la historia en el que creo los seres humanos ya hemos aprendido. ¿Por qué es todo esto importante para México? Por una causa muy simple de entender. Tenemos un populismo en México. Yo, en primera persona del singular, y asumo la responsabilidad, estoy completamente convencido de que sí. Tenemos un gobierno vergonzoso. Tenemos un gobierno que ha extinguido fideicomisos, hecho a un lado la autonomía de instituciones, desacreditado a las instituciones mismas que le rodean y hecho que una figura hiperpresidencial se convierta en una especie de monarca. Y la pregunta es, ¿las instituciones mexicanas serán lo suficientemente fuertes para al final, en algún momento, aunque sea tarde, oponerse al populismo o sucumbiremos como otras instituciones no pudieron resistir a efluvios populistas en Venezuela o en Cuba? La pregunta es pertinente porque finalmente, aunque tarde, todavía México puede reaccionar o la historia entonces será otra. Y una última cosa. Cuando digo las instituciones, hay una institución que está obligada a reaccionar en México. Esa institución eres tú, que es la institución de la ciudadanía, que es el entramado, que es la malla protectora, que es la esencia misma de la democracia. Si tú resistes, México saldrá adelante. Si no, la historia será otra.